¿Cómo están, amigos de la Única.tv? Hoy tenemos otro conversatorio con una importante personalidad, así como lo hemos venido desarrollando a lo largo de estos días. Hoy tenemos que nos acompañará en esta entrevista, será el ingeniero Gary Puya, quien es coordinador de la Zona 5 del Ministerio de Salud, perdón, del Ministerio de Educación. Con él conversaremos dentro de unos minutos, dentro de unos momentos, quien nos va a estar explicando sobre las diferentes directrices que va a tomar la educación en estos momentos con esta pandemia que estamos atravesando del COVID-19, cómo lo van a reestructurar, cómo van a hacer el funcionamiento de esta, para que esta modalidad, que es nueva para muchas personas, sirva y funcione con los estudiantes. Sin más que decirle, ingeniero, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por este espacio para poder compartir no solamente con la comunidad educativa, sino con todas las personas que se pueden conectar y sobre todo que pueden escuchar palabras de la fuente oficial de información. En este caso, como representante del Ministerio de Educación, también dejo el saludo cordial de nuestra señora ministra, Montserrat Bremer, que está preocupada por la educación y sobre todo por la gestión general durante esta pandemia, que es un tema general de todo el país y de muchos países. Ok, sí, es un tema que nos está preocupando, sobre todo porque ya vamos a cumplir los 40 días de esta cuarentena y ya aparentemente, según lo manifestó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, sostuvo que empezaremos a partir del 4 de mayo a una etapa de distanciamiento social, donde se van a marcar parámetros bien establecidos. Si antes se les pedía que no se unan tanto las personas, ahora ya va a ser con un carácter más impositivo. Bueno, ingeniero, vamos entrando en el tema. Ok, el inicio del año lectivo en la región Costa y Galápagos pasó del 4 de mayo al 1 de junio. Según la ministra de Educación, Montserrat Kramer, no era posible suspender las clases de forma indefinida porque esto causaría una crisis emocional en cerca de los 2.3 millones de niños y adolescentes que estudian en el régimen escolar, tanto Costa como Galápagos, y de la misma forma que iniciarían las clases de forma virtual. Hasta el momento, ¿cómo se prepara a nivel zonal para esta nueva forma de enseñanza? Bien, creo que es importante este hecho. En realidad, más allá del hecho, la medida que se está tomando. Nosotros sabemos que la educación es un derecho fundamental para todos los niños, niñas y jóvenes a nivel nacional. Y más allá de eso, pues ningún tipo de pandemia, ningún tipo de catástrofe va a parar que nosotros continuemos con nuestra gestión educativa, para lo cual pues nosotros como Ministerio de Educación hemos ideado el Plan Educativo COVID-19. Este plan educativo, si bien tiene ciertas irregularidades, pues más que nada tiene ciertos tipos de mecanismos para poder realizar una gestión educativa desde nuestros hogares. Esto implica, pues, para muchos de los casos, el teleestudio, que es una de las principales novedades, pero mediante este teleestudio va a permitir precautelar la salud, no solamente de los estudiantes, sino también de los padres de familia, que ya no van a tener que preocuparse porque su niño, niña, su joven salga un día y regrese enfermo. Entonces, bien, hay muchísimos mecanismos, pero creo que de eso vamos a hablar mucho más adelante. ¿Qué pasa con aquellos estudiantes que no tienen conexión a internet? ¿Cómo ingresan y a dónde? Ni aparcar durante la emergencia educativa y qué se están considerando. Ok, ingeniero. Bueno, dentro de los parámetros, como usted mismo preestablecía, sobre el hecho de que hay que tomar muchas restricciones y hay que ver cómo se logra que este retorno al estudio, básicamente momentáneo, sea de la forma más adecuada. Según censos realizados por varios establecimientos que sostienen que cerca del 65% de los estudiantes no tienen computadora o acceso al internet, ¿ustedes cómo coordinan desde los diferentes distritos? ¿Comparten esos porcentajes o han realizado de una forma interna los censos con sus estudiantes respectivos? Bueno, en realidad este censo es una realidad que no solamente pega a ciertos distritos, es una realidad general de todo el país, ¿no? Existe un amplio rango de ruralidad
que difícilmente va a ser cubierto y mucho peor en esta emergencia, mucho menos en esta emergencia sanitaria. A partir de esto, pues igual el Ministerio de Educación ha considerado el caso y se están ideando otros mecanismos, quizás un poco más tradicionales, para llegar a estos estudiantes. Por ejemplo, quizás aquel estudiante que no tiene de pronto una computadora o no tiene internet, si cuenta con una radio, mejor dicho, o de pronto con una televisión. Durante la emergencia sanitaria se pasan diferentes franjas y en cada una de esas franjas horarias se comparte contenido para cada uno de los niveles educativos. Voy a poner un ejemplo. En la mañana se va a poner de 7 a 8 de la mañana el nivel inicial, en la tarde básica y en alrededor de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, bachillerato. Es un ejemplo, pero más o menos así se está abarcando y se va a abarcar ahora el estudio mientras ingresan los estudiantes ya de aquí en casi un mes. A partir de esto, pues también estamos considerando a aquellos chicos que no cuentan incluso con señal de televisión o tampoco radio. Para ellos van a haber fichas pedagógicas que semanalmente se van a entregar. Esta de aquí es una labor que nosotros estamos haciendo, como lo mencionaba, para precautelar que cada uno de los estudiantes pueda tener esta educación necesaria. Y obviamente, pues aquí sí le pedimos un gran pues llamado, no solamente a los docentes que van a tener que estar en contacto de pronto vía llamada, de pronto vía mensaje, sino también a los padres y familias, porque la gestión de educación en este caso va a depender muchísimo de ellos. Quizás estamos sentando un precedente, porque antes el estudiante ya llegaba con las tareas y tenía que hacer a partir de la explicación del profesor, pero ahora va a ser el señor padre de familia quien va a tener que quedarse, sentarse con su hijo o hija y poder explicarle algunas partes. No estamos requiriendo que el padre de familia sea un pedagogo, tampoco necesitamos que sea ilustrado, simplemente estar ahí a su lado para hacer algunos ejercicios básicos. No estamos tampoco requiriendo algún tipo de calificación con números cuantitativas. Vamos a ver que el estudiante pueda abarcar algunos conocimientos, pero que sean conocimientos necesarios para el aprendizaje. Y bueno, de pronto, si no abarcamos otros conocimientos, ya serán abarcados el año que viene, quizás luego de la pandemia. Ok, entonces bueno, sabiendo que esta va a ser una época un poco irregular con respecto a todo lo que se va a Bien. generar de acuerdo al parámetro y a cómo han tenido preestablecido la forma del estudio y la forma del aprendizaje. Dentro de ese parámetro, yo creo que una de las principales fichas dentro de este tablero, dentro de este nuevo tablero de la enseñanza, son los docentes. ¿Qué tipo han recibido algún tipo de capacitación? ¿Cómo están realizando o cómo se están preparando para esta nueva modalidad que no va a ser momentánea? Es la nueva Bueno, realidad a la cual vamos a enfrentarnos. en realidad los docentes están en su afán, pues nosotros, de fortalecer este tipo de conocimientos. Los docentes del Magisterio Nacional, de manera general, están trabajando de manera conjunta con otras instituciones para mejorar sus competencias tecnológicas. En este sentido, creo que tenemos un gran margen de trabajo porque justamente, a diferencia del ciclo cierre, contamos con más tiempo. Y eso le permite alrededor de 80.000 docentes a nivel nacional conectarse a diferentes cursos, cursos obviamente en línea, para que puedan continuar con su aprendizaje de este nuevo tipo de estrategias, de plataformas en las que pueden enseñar a los estudiantes que quizás antes no tenían el acceso a la tecnología o no sabían cómo utilizarla a manera de aprendizaje. En estos cursos, pues, pueden renovar, innovar, crear o crear educación, aprender estas herramientas para planificar y diseñar cursos, adquirir las competencias, como lo mencionábamos, habilidades para el uso adecuado de las plataformas. De todas maneras, si es que el profesor siempre está abriendo para inglés. Ok, entonces en Sí, base disculpa. a to ya, en base a todo eso, estamos conscientes de que los profesores van a recibir o se están fortaleciendo a nivel personal, pero dentro de como distrito, como coordinación, ¿cómo se les está implementando algún nuevo sistema? ¿Están empezando a ver, por ejemplo, en estos momentos, y yo creo que fue un poco atropellado la forma como les tocó pasar a los del régimen cierre, los cuales están ya, les tocó pasar de una semana a otra prácticamente, de un sistema a otro. ¿Cómo está funcionando o están tomando formas y un ejemplo de eso, de lo que está sucediendo en el régimen cierre?
No, pues claro, en realidad el régimen cierre fue uno de los que más rápido se ha tenido que adaptar, pero en realidad lo han hecho de una manera bastante coherente. No decimos que en un comienzo todos teníamos una directriz clara, pero ahora ya que la tenemos, vamos a aplicarlo de una mejor manera hacia el ciclo costa. Justamente la zona 5 se compone también por parte de la provincia de Bolívar, por no decir por toda la provincia, en donde los diferentes distritos también estaban en un momento bastante buscando algún tipo de alineación y al final la hemos encontrado. Los docentes que pueden conectarse lo están haciendo y aquellos que cuentan con estudiantes de zonas rurales le están pasando los indicativos, quizás no a ellos, a los estudiantes, sino a los padres de familia o a los líderes comunitarios, que son quienes se encargan de llevar el mensaje al estudiante o tomarles fotos a los trabajos que están realizando. Estos trabajos pues se envían luego por WhatsApp y el estudiante y el profesor reciben la retroalimentación de cómo van avanzando los cursos. Entonces, así, si eso se puede aplicar en estas zonas de extrema ruralidad, estoy más que seguro que van a ser traspasados y trasladados hacia el sector costa. Este sector costa, como ustedes saben, el ciclo costa en general, tiene la gran ventaja de entrar ya con profesores mucho más capacitados y con profesores que ya entienden mucho más cómo se está haciendo la gestión de teleestudio. Esta gestión de teleestudio, si bien es normativa, va a también generar quizás en las primeras semanas un poco de adaptación, un poco de renuencia, pero va a ser tan necesaria y va a ser tan bien acogida que yo creería que alrededor de un mes vamos a contar con muchos docentes, por no decir la mayoría, que ya se encuentren completamente adaptados y a los estudiantes también. No me cansaré de repetir, este es un trabajo netamente del profesor y del estudiante. También ingresa el padre de familia como el gran actor que va a corroborar y va a comprender a la gestión del docente dentro del hogar. Ok, bueno, recibimos diferentes saludos de los distritos de educación de Daule, Dique Saloma, Ventanas, Naranjito, Salitre, Playas, quienes están felicitándolo a ustedes por su laboriosa gestión. Bueno, dentro de este parámetro, como decimos, que ya hay los profesores que se están implementando y están poco a poco ingresando a este nuevo sistema, ¿cuáles serán, aparte de, como ya hicimos hincapié y como usted mismo también lo resaltó, el hecho de que no todos los niños tienen el acceso al Internet? No todos los tienen esa diferente directriz. ¿Qué canales nomás se utilizarán? Me estaba comentando de la radio, también de la televisión y algo impreso. Como que para ser enfáticos y puntuales. ¿Cuáles nomás, con qué canales van a contar los alumnos para que los padres de familia, que son los principales preocupados en estos momentos, tengan un poco más de tranquilidad y sepan cómo sus hijos se van a instruir? Muy bien, creo que no nos falta la manera de poder puntualizar esto. Desde el principio, ¿no? Si tenemos aquel estudiante que cuenta con internet y de pronto cuenta con una computadora, va a poder realizar los trabajos dentro de la plataforma educativa. La plataforma es recursos2.educación.gov.es. La repito, recursos2.educación.gov.es. En esta plataforma van a poder encontrar videos, van a poder encontrar fotos, van a poder encontrar textos, más de 800 recursos educativos para cada una de las, para cada uno de los años lectivos, ¿no? Luego de esto tenemos la otra situación en donde el estudiante no cuenta con internet, no cuenta con una computadora, pero cuenta con una radio y cuenta con una televisión. Tenemos en este momento más de 1.000 radios comunitarias y alrededor de 160 canales de televisión. Creo que uno de los que más se ha compartido es EducaTV. Dentro de estas plataformas, que son más tradicionales, en diferentes franjas horarias se está pasando ya información referente hacia, bueno, al referente hacia la gestión de cada uno de los cursos. Dentro de cada uno de los cursos, pues, se ven diferentes materias, se ven diferentes consignas, y como lo mencionaba, en estas franjas, que son diferentes para cada estudiante, se van a ir socializando cuáles son las tareas por día y por semana también. Finalmente, para aquellos estudiantes que no cuenten con radio, realizar también el trabajo de una manera semanal. Con la ayuda del COE provincial o el COE cantonal, nosotros vamos a poder entregarle al estudiante la ficha pedagógica para que pueda realizar su gestión semanal. Ok, pongámonos en otro escenario donde que de aquí, básicamente como está previsto que el 4 de mayo entremos a una eventual normalidad de manteniendo las distancias, todavía no se ha definido si va a ser, se van a aperturar lo que es las actividades y que el 1 de julio empiecen las clases a modo virtual. Imaginemos que de aquí en agosto ya se abre la posibilidad de que sea presencial. Los padres de familia podrán tener la opción de
las personas que de pronto sean un poco más temerosas y digan, no, yo quiero que mi hijo siga en el modo online, no presencial. ¿Va a existir esa alternabilidad, esa opción para los padres o si ya se puede regresar a las aulas, se lo va a hacer? Claro, en realidad recordemos que la gestión de poder regresar a las aulas tiene que seguir lineamientos muy específicos y más allá de eso, pues lineamientos del Ministerio de Salud Pública, que es la entidad rectora en temas de salud, para poder permitirnos regresar a las aulas. Esto significa que no vamos a poder ingresar si es que no tenemos la certeza de que vamos a precautelar la salud de todos. Creería yo que si ya comenzamos una situación pues de este estilo, en donde los estudiantes van a poder ir, no tendremos que seguir abarcando el plan educativo que es a partir de esta emergencia. Entonces, sí, en este caso el estudiante no, bueno, el padre de familia se muestra temeroso de que su estudiante no se puede contagiar, mejor dicho, pues probablemente es una decisión personal, pero podría esperar hacia el siguiente año. Sin embargo, pues estamos, repito, vamos a contar con todas las medidas necesarias para que no existan ni infectados, ni mucho menos, vamos a precautelar la salud del estudiante y todos van a poder regresar al aula. Creería yo que no estamos hablando de un mes cercano. Por eso mismo, las clases que van a comenzar en junio se van a hacer de manera virtual. Estamos esperando a que ya pase toda la emergencia y que exista esta certeza para poder empezar la gestión. Creería yo también que existen muchos padres de familia que van a seguir con el miedo y lamentablemente van a sacar a sus hijos del sistema educativo en este año, pero bueno, es una decisión personal, no podemos obligarlos tampoco a que el padre vaya con su hijo. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es garantizarle que mientras esté dentro de la institución educativa no va a correr ningún riesgo. Ok, dentro de las instituciones educativas particulares, ellos básicamente ya tienen otro parámetro y esas arrancan porque arrancan el 4, perdón, el 1 de junio. Dentro de algunas instituciones están solicitando la compra de textos vía lo que es descargas por PDF. ¿Cómo se está manejando este tipo de resolución? ¿Es obligatorio para como parte del estudio? Bueno, nosotros siempre hemos hecho hincapié en este aspecto. Como Ministerio de Educación, nosotros regulamos las entidades fiscales. No podemos ingresar a la gestión que se hace en las entidades particulares. También hemos hecho mucho hincapié en el hecho de que regulamos, sí, los valores que se cobran como pensión, pero de ahí la compra de un insumo pues quedaría a potestad de cada institución educativa. No podemos obligarle a las instituciones privadas a eximirse de comprar o no comprar un texto escolar online en este aspecto. Lo que sí les rogamos es que por favor sean muy conscientes de la situación actual, ¿no? Y hemos tenido muchas buenas conversaciones con representantes de instituciones privadas y se han mostrado bastante prestos a poder llegar a un acuerdo con los padres de familia. Incluso algunos están devolviendo pensiones que se han pagado con anterioridad por el mismo hecho de que no preveían esta situación. Ok, bueno, ahorita que tocó un poco el tema de lo que es las pensiones, de lo que es los valores que se tienen que pagar por respecto a matrícula, con respecto al pensionado, ¿se ha regularizado lo que es el cobro de de las matrículas? ¿Cómo va a ser este cobro? No va, porque año a año siempre surge ligeros incrementos. Entonces, ¿cómo se está coordinando eso y cómo se está controlando el hecho de que, imagino que por el efecto de la pandemia no debería existir, pero ¿cómo se está manejando? ¿Si ya fue previamente coordinado y ya que se quedó claro que iba a haber un incremento o no ha existido tal? Bueno, no existe ningún tipo de incremento. Este año en realidad se ha pedido que se mantengan los valores del año pasado dentro de las matrículas. Por eso decía, por favor, para los padres de familia en general. Si cuentan, podríamos que escriban a nuestro correo porte z5.asre@educacion.gob.es. Pueden dejar ahí su inquietud y nosotros obviamente tomaremos las medidas en caso de que exista algún tipo de irregularidad. Repito el correo, soporte z5.asre@educacion.gob.es. Igual me gustaría dejarle para que lo comparta al final de esta entrevista. Claro, nosotros lo dejaremos igual ahí en pantalla, lo dejaremos también adjunto a este reportaje para que las demás personas sepan y puedan entrar dentro de ese link que usted me acaba de mencionar. Ok,
con respecto a las a la gente a las a la educación fiscal, ¿está previsto de que las matrículas empiecen ya? ¿Desde cuándo van a empezar? Porque si ya entramos ahora en junio, ¿cómo van a hacer la inscripción? ¿Van a ser durante este mes de mayo en corrido? ¿O cómo van a hacer con las matrículas? Bien, recordemos que nosotros antes de esta emergencia sanitaria seguíamos un lineamiento general y este lineamiento sí nos permitió realizar durante los primeros meses del año la gestión de la matriculación y la etapa de traslados de los estudiantes. Esto implica que ya tenemos muchos estudiantes que se han matriculado en los meses de enero, febrero y a su vez también que han realizado los traslados. Es más, justamente terminaba la época de traslados y empezaba la emergencia sanitaria. Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria, se van a volver a reaperturar estas matrículas en un modo extraordinario, serían las matrículas extraordinarias, y también la etapa de traslados para que estudiantes puedan moverse dentro de las instituciones fiscales y quizás para que algunos padres de familia que consideren que su hijo va a pasar de una institución privada a una pública, lo puedan realizar mediante esta etapa de matriculación extraordinaria. Lo que siempre vamos a asegurar es que cada estudiante, niño, niña, joven, pueda tener un espacio dentro de la educación fiscal, ¿no? Trataremos muchísimo de encontrar los acuerdos necesarios, pero tampoco podemos prometer que tengan un cupo en la institución educativa que ellos más prefieren. Este proyecto, en realidad, de matriculación extraordinaria, sí empieza a regir a partir de que comienza el año lectivo. En este caso, pues, a partir del mes de junio comienza el periodo extraordinario de matriculación. Ok, dentro de la que van a empezar ahora en este mes de junio y de que se dice que vamos a tener diferentes canales de información para que la enseñanza llegue a los estudiantes. ¿Esto quiere decir que la enseñanza particular fiscal va a ser casi la misma? ¿Se va a emitir el mismo tipo de información en este año, por lo menos unificado? O sea, en realidad siempre ha sido unificada, o sea, siempre ha tratado de ser de manera unificada. No diría que vaya a diferir mucho, pero en este caso, pues, como tenemos lineamientos que vienen directamente dentro de la plataforma, probablemente las clases sí sean mucho más parecidas a las que anteriormente se daban. Nunca dejaremos de contar las excepciones en donde cada docente tiene su manera de enseñar, tiene su forma de dar la cátedra. Sin embargo, sí es necesario recordar que estamos en una plataforma unificada y esta plataforma unificada nos permite tener estas clases que en general van a ser del mismo tema para todos los niveles y para todas las regiones, en este caso que comprendan, bueno, pues el ciclo Costa, por decirlo así, ciclo Costa, Galápagos, y en este caso ciclo Sierra ya están avanzados. Ok, ¿cómo va a ser la forma de al momento de revisar los deberes, las tareas, lo que es, cómo van a llevar ese control Ah, este es un dentro de excelente ese punto. parámetro? Así es. Bueno, sabemos que trabajamos bajo el mismo currículum, pero también vamos a implementar una manera, un tipo diferente de calificación. Como lo mencioné hace un momento, pues anteriormente nosotros llevábamos una calificación de una manera muy cuantitativa. Esto significaba, pues, calificaciones sobre 100, calificaciones sobre 20. Las calificaciones normales, ¿no? El estudiante rendía su examen y a partir de esto, pues tenía una nota que le permitía pasar. Nos están pidiendo en este momento que también reestructuremos este tipo de lineamiento. La calificación en realidad va a empezar a basarse de una manera más cualitativa. ¿Qué significa esto? Significa que el estudiante no va a ser evaluado por una nota, sino por un conocimiento adquirido. Aquí entran en juego valores muy importantes y más allá de valores, pues los proyectos van a formar parte integral. Estudiante. Eso es lo que el docente castiga. Ya no podemos calificar porque es muy complicado pues, tener la posibilidad de estar conectados al mismo tiempo, ¿no? Pero sí podremos calificar proyectos que los pueden realizar cada uno a su manera, cada uno en su tiempo y que luego los van a poder pasar. Esta va a ser la principal forma de calificación y más allá de eso, esta va a ser la principal forma de gestión general de notas. A partir de proyectos, a partir de una gestión muy, muy diferente a la que se seguía anteriormente. Ok, bueno, me piden por interno que por favor nos vuelva a repetir el link que nos dijo hace un momento para empezarlo a ingresar y para que ya esté
mientras está funcionando lo que es el conversatorio, que aparezca en la parte de abajo para que la gente lo tome en cuenta. Ok, justamente por el tema de regulación con las instituciones privadas, pueden ingresar a soporte.zcinco.asre@educacion.gob.es. Específicamente, si es que el padre de familia ve que le están cobrando valores excesivos, o si es que ve que hay algún tipo de problema, o están pidiéndole, qué sé yo, derechos de uso. Sería bueno que tengamos ese contacto. Nosotros vamos a ejercer nuestro deber como Ministerio de Educación para hacer esta entidad reguladora y no permitir que se den este tipo de atropellos. Ok, en base también a lo que es no menos importante, sobre todo a la educación superior, los exámenes y las pruebas con el CNESID, la prueba Quiero Ser Bachiller y todo eso, ¿cómo seguirán su curso? ¿Empezarán ahora también en diferido? ¿Cuándo iniciarán esas pruebas? Bien, como todos sabemos, pues este tipo de emergencia nos ha tomado muy, 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 pues de sorpresa. No tenemos un lineamiento todavía para este tipo de actividades. Como muchas otras, estamos dándole un stand-by, estamos poniendo una pausa y por el momento, pues nos están pidiendo también desde Quito que esperemos a futuros lineamientos. Lo importante ahora, pues, y el enfoque general del Ministerio de Educación es poder empezar las clases. Ok, para empezar las clases hay que empezar a matricular, hay que empezar a receptar lo que es los traslados, lo que es tratar de que todo vuelva a la normalidad dentro del organigrama que deben seguir las diferentes instituciones. Esto quiere decir que a partir de cuándo empezarán a funcionar los diferentes distritos, en la apertura a que vayan los padres a solicitar y hacer los diferentes trámites. ¿Desde cuándo o si se ha mantenido? ¿Cómo ha sido el trabajo de los distritos dentro de esta pandemia y lo que viene a continuación? Bueno, creo que vale aclarar, los distritos no han dejado de trabajar. Nosotros estamos en teletrabajo y como en algún momento en una entrevista dijo la señora ministra, no estamos de vacaciones. Seguimos realizando las actividades todos los días, incluso pues también hacían el comentario, pues se trabaja mucho más porque no hay esta preocupación de entrar y salir de la casa. Nos mantenemos acá y hacemos la gestión general de las actividades. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, para las matriculaciones, bueno, como lo mencioné también, aquellos estudiantes que vayan a ingresar dentro del currículo fiscal, pues van a poder empezar desde el 1 de junio, pero los padres que quieran también comenzar con matriculaciones, con temas muy puntuales de traslados, pueden ingresar también este otro link que yo les voy a dar, juntos.educación.gov.es. Entonces, importantísimo también para aquellos padres que quieran matricular a su hijo, pasarlo de un colegio privado a uno público, pueden ingresar a este link que va a estar habilitado desde mayo para poder hacer esta gestión. Repito, juntos.educación.gov.es. Entonces, sí, estamos tratando de ver cómo mejor estemos preparados y por eso también damos la facilidad. Cuando el estudiante ya se encuentra dentro de la gestión fiscal, el docente se tiene que poner en contacto vía aquí a grupo de WhatsApp, vía grupo de Facebook. Hay muchos medios que se están utilizando en este momento. Y bueno, a partir de estos medios, pues el señor estudiante y el señor docente van a tener este primer contacto para luego ya empezar a normalizarse, como lo mencionaba también, y a llegar a tener esta interacción. Ok, ¿y qué hacemos con los alumnos? ¿O qué va a hacer? ¿Cómo va a intentar rescatar a los alumnos que no puedan conectarse, a estos que se van a quedar rezagados, que va a ser un número, a lo mejor en este año, por lo menos, muy significativo? ¿Qué plan tienen para estos alumnos que no puedan conectarse de ninguna forma? Bien, en este caso, pues también contábamos con la presencia de, y ya en este momento tenemos muchos ejemplos, líderes parroquiales, líderes pues, los padres de familia, ellos se encargan de llevar los textos, indicar de manera hacia los estudiantes cómo poder pues hacer la gestión general. Por eso es importantísimo, no solamente líderes parroquiales, sino también incluso GATs parroquiales, GATs municipales, que son quienes en realidad están de la mano prestando siempre su ayuda. En realidad, pues contamos con toda la comunidad que nos ha dado muchísimo apoyo. E incluso aquellos estudiantes que quizás tienen una radio, pero su compañero no tiene, que vive muy cerca, pues les piden
que se unan durante la franja horaria y durante esta franja, pues ellos puedan tener este contacto. Sí es muy necesario que todos tengamos esta mano amiga, pero pues obviamente manteniendo el distanciamiento social que se nos está requiriendo, ¿no? No es necesario que salgan de la casa, sino más bien que pasen la voz. Ok, dentro de este nuevo balance, dentro de nuestra nueva forma de estudiar, esto quiere decir que los estudiantes van a tener a determinadas horas, que eso será dentro de qué tiempo o cuándo ya se establecerá los lineamientos, los tiempos, los espacios y dónde nomás van a ser transmitidos las diferentes informaciones. ¿Cuándo se podrá tener a la mano ese tipo de información donde que uno, como padre de familia, ya va a saber? De pronto, digo, de 9 a 11 en tal radio y en tal emisora y en tal canal de televisión van a pasar esta información para este determinado número de niños, de las edades, de los primeros, segundos, terceros. ¿Cómo va a ser ese organigrama? ¿De cuándo ustedes ya lo van a tener listo para que los niños y los padres de familia también ya tengan en cuenta? Bien, por ejemplo, me gustaría acotar, esta información ya está disponible, pero en este momento está disponible para el ciclo cierre. Con respecto a las radiodifusoras, ¿no? Se va a pasar el listado, todavía estamos recabando la información, pero tenemos ya un lineamiento principal. De 6 a 9 de la mañana se van a abarcar las clases de inicial hasta séptimo de básica, de 12 a 15 horas, octavo a tercero de bachillerato general, y de 6 a 9 de la noche vamos a tener los refuerzos. Entonces, de esta manera vamos a abarcar diferentes tipos de temas. Hola. Si le escucho, se me fue por un momento. Bueno, ingeniero, nos estaba Sí, comentando no sé si sobre me pudo los entender. horarios. Sí, no, podría repetirlo por favor, porque justo en ese momento como que hubo una falla con con la conexión. Ah, lo siento muchísimo. De 6 a 9 de la mañana vamos a tener de inicial a séptimo de 12 a 3 de la tarde, de octavo a tercero de bachillerato y de 6 a 9 pues un refuerzo general de actividades matutinas. Esto en tema de repetir televisión, pero por el momento todavía estamos viendo con cuántas radios y con cuántas televisoras estamos contando. Entonces, todavía prematuramente no les puedo dar la información de cuáles son estos canales y estas radios. Listo. Y bueno, pedimos disculpas también a la ciudadanía, que esto es una conexión en vivo, entonces en vivo todo puede pasar. María Vidal comenta que hay docentes que no les llega su correo institucional a pesar de haberlo solicitado en varias ocasiones. Este es el pedido de una docente que habla sobre que el correo institucional no les ha llegado. Bien, este tema de los correos es un tema bastante regular porque justamente tenemos una actividad muy, muy alta y una petición muy alta de correos. Sí le pediría que se ponga en contacto o que nos escriba dentro de nuestra página web, perdón, dentro de nuestra página de Facebook para poder buscar cuáles son los contactos principales en donde ella puede recabar o pedir nuevamente esta información. Esto se lo hace con un mensajito. Ok. Creo Ido que Sisa con. sí me puede ver, Dígame. yo lo veo un poco estático. No, sí, sí lo veo bien. Ah, Guido Sisa perfecto. comenta. Guido Sisa comenta. Se ha considerado que varias familias tienen más de dos hijos que estudian y en ciertos padres de familia son empleados públicos que ayudan a dar clases en el teletrabajo. ¿Cómo lo podría mejorar dentro de que no muchos padres de familia podrán estar cerca de sus hijos para realizar esas funciones? Pues en general estamos pidiendo que las clases o se las pueda, bueno, en este caso tenemos la noche, que es el momento en donde estamos haciendo este refuerzo de todas las clases de la mañana y también pues tenemos la idea de que las clases están grabadas entre estudiantes. ¿Cuáles son las principales líneas de la clase, no? A partir de esto, pues estamos tratando de llevar y sobrellevar estos casos, que son muy frecuentes en donde existe más de un niño, y más allá de eso, pues en donde el padre también trabaja. Buscar un momento dentro de la tarde, noche, para poder hacer esta gestión va a ser algo necesario. Bien,
dentro del balance general que ustedes han percibido sobre las posibles falencias que puedan tener dentro de esta nueva modalidad, ¿qué es lo que básicamente ustedes le piden a los padres de familia, a los docentes, para que se pueda conllevar y sobrellevar esta pandemia y que nos está perjudicando, obviamente, en el tiempo, en lo que es que ya no se tiene el estudio de la forma que antes se lo tenía conocido, de forma presencial? Ahora nos vamos a enfrentar a una nueva forma. ¿Cómo podemos sobrellevar de la mejor manera para que esto no afecte al aprendizaje de los niños? Bueno, sabemos que esta pandemia y sobre todo que la emergencia sanitaria nos ha afectado y ha cambiado nuestra manera de verlo. Sabemos también que, al menos en temas de aprendizaje, los paradigmas han cambiado y tienen que seguir cambiando. Simplemente tratar de abrirnos a esta experiencia, que es una experiencia bastante beneficiosa. Tanto padres como estudiantes tienen que aprender a aprender nuevamente y nosotros del ministerio le pedimos a todos que pongan su granito de arena. Nosotros estamos haciendo nuestra gestión, pero no va a ser bien realizada sino hasta cuando los padres de familia pongan también de su parte. Más allá de poner su parte, sí pediríamos de manera general que tanto ellos como los estudiantes aprendan juntos, aprender juntos y llegar más lejos, hacer esta gestión y poder abarcar mucho más. De esta manera, hacer una gestión normal, una gestión normativa y sobre todo una gestión que luego nos va a permitir volver a nuestros oficios diarios, a nuestros oficios diarios y sobre todo a las aulas. Bien, ingeniero, lo que le preguntaba hace un momento sobre los distritos, la atención básicamente no era un poco lo que se refería a cómo están trabajando institucionalmente, sino a la atención al público directamente. ¿Cómo se va a realizar la matriculación, que ya es una forma presencial, o si para eso también los padres de familia podrán ingresar a determinado link para poderse inscribir y todo eso? Usted hace un momento nos mencionó sobre un link, juntos. Juntos, ¿nos podría repetir? Juntos.educación.gov.es. En ese link van a poder realizar la Juntos.educación.gov.es. junto, así es, en ese link van a poder realizar la gestión educativa de la mejor manera. Listo, manteniéndose entonces los mismos precios del año pasado, no hay ningún incremento. Para nada. Esos van a ser los precios que se van a trabajar de la manera más normativa y así vamos a practicar nuestra gestión. Listo. Ingeniero, una última, recomendación a los padres de familia y a los docentes. Creo que tuvimos problemas con la conexión. Esperemos un momentito. Bueno, mientras tanto, estábamos con el ingeniero Guido Puya, quien es coordinador de la zona 5 de educación, que nos estaba manifestando que no hay ningún incremento en el valor de las matrículas, se sigue manteniendo el mismo valor del año pasado y que los diferentes de las diferentes directrices, sobre todo de lo que es las matrículas que se tenían que efectuar en meses anteriores, se van a efectuar en este mes de mayo. Dentro de poco les vamos a poner el link al cual ustedes podrán ingresar para solicitar lo que es traslados, lo que es matrículas y de la mejor forma sobrellevar esta pandemia que nos está limitando el acceso a los diferentes establecimientos educativos. Ya nos dijo el coordinador que todo esto se va a llevar de la mejor manera y se va a tratar de impulsar desde diferentes canales de información, ya sea mediante radio, televisión, redes sociales y todo lo que conlleva el aparataje del sistema educativo, el sistema comunicacional, van a utilizarlo para poder llegar a los demás, a la gran cantidad de niños, esa gran cantidad de más, esos 2.3 niños y estudiantes que quieren continuar con sus estudios. Como dijo la ministra de Educación, no podemos estar totalmente aislados, tenemos que salir y salir adelante. ¿Y qué mejor manera que instaurar este nuevo modelo virtual que no va a ser sencillo? Va a tener sus complicaciones al inicio. Muchos, quizás, algunos niños no podrán seguir el mismo ritmo de educación, pero queda en los padres de familia, sobre todo, esta enorme labor y esta enorme función que es tratar
por el medio que sea, lograr que nuestros hijos logren esa educación tan anhelada, como nos manifestaba hace un momento, que estamos esperando a ver si retorna el ingeniero. Se está realizando mediante el sistema educativo todas las pautas necesarias para que se puedan retomar las clases de la forma presencial, que eso estaría distante por lo menos un tiempo determinado de 2 o 3 meses. Todavía no está claro, todavía tenemos que batallar con este virus que aún no tiene claro cuándo nos va a dejar reinsertarnos dentro de la nueva normalidad que lo mencionó hoy la ministra de Gobierno, quien dijo que a partir de este 4 de mayo vamos a ingresar, vamos a tener nuevamente lo que es y se va a marcar el parámetro del distanciamiento social, que ya va a ser básicamente como una especie de decreto y se van a empezar a hacer un poco más firmes los controles con respecto a esta nueva forma de que vamos a poder compartir todos los ciudadanos. Todavía no se ha mencionado si hay algún cambio dentro del el semáforo que decíamos que se iba a poner de rojo, iba a bajar los colores para poder habilitar a ciertas provincias para que puedan trabajar. Todavía no existe eso, todavía no ha habido ningún pronunciamiento, todo todavía continúa en rojo, no hay actividad económica dentro del resto de la economía, todavía sigue solamente lo que es las farmacias, tiendas y entidades bancarias, son las únicas que estarían laborando dentro de estos momentos. Bueno, vamos a finalizar. Tuvimos un pequeño problema con el internet del ingeniero. Pero bueno, en términos generales, lo que nos manifestó fue que las clases se van a tomar de forma virtual y van a ingresar este 1 de junio. Y van a haber diferentes canales de información bajo los cuales se irán poniendo de acuerdo con los padres de familia con respecto a cómo se va a ir dando la información. Así como nos comentó, van a tener la radio, televisión, redes sociales para poderse informar y para poder establecer diferentes parámetros y horarios dentro de los cuales los alumnos van a poder recibir las clases. Y sobre todo, instó mucho a los padres de familia que son y van a ser la pieza fundamental dentro del hogar quienes van a poder y van a tener que ayudar a los docentes de forma un poco más revisándole a los niños y teniendo en claro que estas tareas se deban ejecutar. No va a ser el aprendizaje normal, pero se va a hacer, como quien diciendo, lo que se puede dentro del aprendizaje y que nuestros niños continúen con su educación. De esta forma nos despedimos, sin antes decirles que el número de contagiados que hoy día dio el Ministerio de Salud, todavía se basa en números muy altos y son realmente alarmantes. Por eso es que todavía no están sustentadas las diferentes formas de actividades. 22.719 los contagiados confirmados con COVID, 576 fallecidos. Ese es el número que nos estarían dando el Ministerio de Salud Pública. Sin otra noticia que decirles, nos despedimos.